Hey, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Próximo Turno. En esta ocasión vamos a hacer lo que es un unboxing del juego de mesa Dead of Winter de Long Night. Y pues bueno, es un juego bastante temático y pues la verdad es algo que nosotros queríamos hacer, ya que queremos tener todo un especial en este mes. Vamos a tener bastante contenido sorpresa y pues bastante temático, así que estén atentos cada viernes, que estamos seguros que vamos a tener contenido que les va a gustar. Y sin más que decir, pues comencemos con este unboxing terrorífico. A diferencia de la mayor cantidad de juegos de mesa donde regularmente la impresión en general es color mate y tiene detallitos como en plastificados o al alto brillo, en este es al revés. Es una impresión en su gran mayoría al alto brillo y solamente en la parte esta donde se ve como el zombie está como en color mate. Voy a tratar de hacer un movimiento, inclusive el texto. Pareciera que tuviera una clase de relieve, pero realmente es solamente por el cambio de impresión. En la parte de los lados, continúa con este mismo detalle. De hecho, a lo mejor se puede ver un poquito de brillo y reflejos. En general, es un arte, digamos, como entre realista, diagonal, cómic, pero no chusco, no gracioso, sino busca que se vea realista. Pues bueno, en la parte de atrás, es una imagen general de más o menos cómo se desarrolla el tablero. En esta parte volvemos a notar, bueno, en la parte de reversos ya sí es completamente mate. Pues son personas con situaciones, digamos como apocalípticas, por así decirlo. O sea, cuando dicen, no, apocalipsis zombie. Ya que ese es más o menos el escenario en que nos están presentando este juego. Aquí en este caso está una persona con una escopeta. Aquí está pues haciendo como una tumba. Aquí está una chica tratando de golpear a otra chica. Aquí pues claramente podemos ver a una chica que está tratando de pues aniquilar a alguien. Este, al parecer, es una de las personas que se quedan dentro de lo que es el refugio. Entonces, pues bueno, procedimos a abrir la caja y ver lo que tiene. ¿Qué incluye? Pues incluye lo que es su instructivo. Su instructivo, pues ya fortalecemos esto, o sea, utilizar lo que es el traductor de Google. Y si no, pues bueno, existe también en español, pero en español es un poquito más complicado de obtener. Entonces, nosotros lo que hicimos fue pues conseguirlo en inglés. Y pues bueno, si quieren aprender a jugarlo, pueden hacer clic en la parte de arriba, de este lado, para poder ver lo que es el tutorial. Incluyen 5 tableros pequeños. Estos tableros pequeños te muestran a ti cuáles son las acciones. En general, esta impresión es mate. No es tan blando, pero sí es, o sea, relativamente rígido, o al menos lo suficiente. No hay deformación y pues bueno, hay detalles en general que son como manchas, no sé si de nieve o de sangre. Y pues bueno, hay notitas, ciertos clips y pues bueno, prácticamente esto tiene un tamaño pues bastante pues manejable, manipulable, ya que pues a fin de cuentas es como si fuese una carpeta donde tú estarías usando tus actividades, ¿no? El tablero, bueno, esta es digamos como la parte de la colonia, es la parte como general de donde están todos. Volvemos a ver este terminado en alto brillo, inclusive en el reverso. No incluye el dobladillo. Está muy bien cuidado el arte, pero es un arte como sucio, pero sucio no en mal sentido, sino sucio como de que buscan que se vea que está dañado, que se vea que hay problemas, que hay sangre, que hay suciedad. Digamos que sería como la fortaleza, por así decirlo, y los zombies estarían alrededor, ya que en estos espacios donde se colocan, se estarían colocando los zombies y los ocupantes se colocarían de este lado. Pues bueno, en general, pues su impresión está bastante bien lograda, su arte está muy bien detallado. Teníamos un poco revuelto esto, pero ya lo acomodamos. Un montón de cartas de encrucijadas. Estas se barajean y se revuelven antes de. Y pues bueno, en general, en la parte del frente se siente un poquito más mate. Mejor dicho, más rugoso, pero sigue siendo como brilloso. Pero no está en mate. Está una parte de historia, dependiendo en general cómo se aplica, y pues hay dos opciones. Y pues en todos los casos puede ser o una opción o dos opciones, o solo la única opción. Hay momentos en los que se hace votación y cosas por el estilo. Y luego están los objetivos como principales. Son objetivos en general, y esos objetivos son los objetivos que tienen todos al mismo tiempo. Si fueses un traidor, tienes
otros objetivos distintos. Entonces, en los secretos es, digamos, como el mazo que te estaría dando los objetivos. Entonces, en la parte de atrás, pues está súper claro, debe ser secreto. Entonces, no se deben de revelar estos. Y pues bueno, existe la posibilidad de que seas exiliado. En verdad deberías jugar muy, muy mal para llegar a ser exiliado o que tu objetivo sea muy, muy, muy complicado. De por sí es muy complicado ser el traidor, pero a la hora de ser exiliado, pues digamos que cambia tu objetivo, ¿no? La temática es algo, es una forma del juego que es muy similar a The Walking Dead, me van a entender perfectamente. Que es una colonia, que hay personas que salen a buscar comida, que salen personas a buscar armas, que salen a buscar combustible, a buscar información, mejoras y cosas por el estilo. Entonces, y pues hay ciertos traidores. Entonces, o cierto traidor en el juego. Como es un juego que debes de meterte muy bien en el papel en el que te toca, entonces debes de saber jugarlo en ese sentido. Pues bueno, en esta versión hay, creo que hay un poco menos personajes comparado con la versión pues regular, con un arte que se vea como muy realista, pero a fin de cuentas sigue siendo como de cómic, por así decirlo. Kevin Jackson, Kumar Sen, Blue, Rosa Rodríguez, Elijah Jordan, Alfonso Ortega, Melissa Gupta, Anita Wallace, Emma Han, Hugo Valentine, Jamie Gilmore, Fatima McTavi, Eric Parker, Rocco Bellini, Gianna Jar y Cole Winters. Como ven, son bastantes personajes. Como es un juego que se juega entre 2 a 5, las posibilidades de que un juego se repita son muy, muy complicadas. Y cada uno de estos personajes viene con su versión en token. El juego te incluye las suficientes pianas para que puedas colocarlos. Es una impresión mate, pero se ve que tiene como una cobertura para tratar de protegerlo un poco más. Todos tienen un tamaño relativamente estándar, bastante manejable. Y pues bueno, cada uno de estos pues tiene una altura aprox de 4 a 5 centímetros, que viene siendo como de 2 pulgadas. ¿Qué incluye también? Incluyen estos, que son como oficiales, bandidos, y pues todos tienen el mismo tamaño. Y pues te digo, en el caso del juego, todos incluyen las suficientes pianas para estarlos colocando. Y pues en este caso, pues lo único que hacen los bandidos es complicarte la vida. Entonces, muy importante tener en cuenta a estos. Hay zombies generales, que en este caso hay zombies que se repiten. Pues, porque son zombies, ¿por qué no? Digo, fuck logic. Sí hay algunos notablemente muy distintos al arte, pero estos, el mismo juego como que te los va sembrando, te los va colocando, dependiendo, digamos, las cartas que te salgan o si estás jugando la versión con Raxo. Digo, si me ponen a mí elegir qué me va a atacar, si este zombie o este, obviamente voy a preferir que me ataque este, o sea, dependiendo como el nivel de agresividad. Entonces es como zombie regular, jefe grande, jefe grande, jefe agresivo. O sea, queda muy claro en este sentido cómo es el, pues de así decirlo, los rangos de zombies, si esto fuesen empleos. O sea, entonces, como si el juego no fuera suficientemente complicado, agreguemos de más. Entonces, todos tienen este mismo arte que se ve, que ayuda mucho al estilo del juego. Ayuda mucho, muchísimo a meterte en la temática. Durante el juego puedes llevar el 80% del juego avanzado y te puedes dar cuenta de que no vas ganando o que vas apenas y todavía hay posibilidad de agregarle todavía muchísimas más dificultades. Entonces, es un juego que debes de enfocarte mucho. En este juego yo creo que sí valdría la pena que se juegue un poco más sobrios, no necesariamente estando muy ebrios, porque la verdad es una temática. Este juego quizás no es para cualquiera, pero sí valdría la pena porque en su arte resalta. O sea, está cuidado mucho en ese sentido. Pues bueno, vamos a ver el mazo de crisis. Y pues bueno, estas se van a ir sacando cada turno. Y pues bueno, en su arte, pues a fin de cuentas, en cada una de las imágenes están mostrando, digamos, como ciertos escenarios en los cuales van aplicando y su requerimiento, ¿no? En la parte de atrás es solo una mano, me recuerda al Titanic, y pues es más complejidad durante el juego. Están también los improvements, o que son como mejoras a la colonia. En esta versión de La Larga Noche puedes estar mejorando tu colonia o estar creando como pues mejores formas de defenderte o armarte, ya que en la versión, la otra, no existe este deck. Están estos decks que, pues bueno, todo esto es de la versión de Raxon.
Entonces, está su deck independiente. Hay encuentros, que estos tú los vas a estar obteniendo durante el juego. Hay tokens y estos tú los vas a poder seguir desarrollando durante tu partida. Hay unos en forma de pentágono. Están estos en cuadrado, pero tiene las esquinas en chaflán, que significa que es un corte a 45 grados. Entonces, estas es cuando realizas ruido. Prácticamente todo es peligro, peligro, peligro. Estas son las barricadas. Tokens de zombie en caso de que se agreguen demasiados zombies. Estos son los tokens de sobrevivientes. Están estos tokens que son de comida, son frijoles. Están los tokens estos de herramientas, de improvements. Está uno de una lata vacía. Están también estos tokens, que estos tokens son los improvements o de qué lado están, que son las mejoras que puedes hacerle a tu colonia. Está también este token, que es este estilo de tokens sirven para las rondas y para la moral, en color rojo y en color azul. Este dado, cada vez que tú te estés moviendo, lo vas a estar lanzando, lo vas a odiar. Entonces procura sacar cualquier lado menos el diente. Bueno, son 30 dados en total. Y pues bueno, la forma en la que se manejan es uno por jugador y uno adicional por cada sobreviviente que tengas, ¿no? Por cada personaje. Otra cosa que se me pasaba es el cuchillo o el token del primer jugador, ya que en cada turno, bueno, en cada ronda, mejor dicho, se estaría cambiando. Este es un tamaño un poquito más grande que la mayoría, comparando con quizás... No, este no, ya que ese es un Big Boss. Están 6 ubicaciones por ambos lados, es prácticamente lo mismo. Entonces, también no importa cuál es la colocación. En general, su arte, volvemos a lo mismo, está ambientado donde todo está en crisis, en un apocalipsis. Pues bueno, hay 6 ubicaciones. Está lo que es la escuela, aquí está representado con un edificio un poquito norteamericano, una estación de gasolina, una estación de policía, una biblioteca, un hospital, una tienda de abarrotes. Si requieres un arma, sabes que vas a ir a la estación de policía o a la estación de gasolina. En este sentido es como está, digamos, como ambientado. En este espacio nos estarían colocando lo que son este deck. Este, por ejemplo, es de hospital. Cada uno de estos obviamente se estaría barajeando. Este es escuela. Incluye otras 3 zonas adicionales. Estas 3 zonas no las incluye la otra versión. En el cementerio, este tablero es realmente nada más para llevar como un control de las personas que van falleciendo durante la partida. Está Raxxon, que pues aquí, como ya mencionaba, contienen zombies un poquito más complicados y pues tiene su deck independiente. En Raxxon pues también puedes estar buscando pues distintas cosas, pero también hay zonas de peligro. Y pues está el escondite de los bandidos, que pues aquí también puedes ir a robarles o ir a estar buscando pues otro estilo de búsqueda. En ambos casos es, digamos, todavía para hacerlo todavía un poco más complicado el juego, ¿va? Vimos que era un tablero relativamente pequeño, pero agregando estas ubicaciones lo hace un poco más grande, más extenso. Agregas Raxxon y la escondite de los bandidos y todavía se hace un poco más grande, y todavía el cementerio le agrega más. Este yo creo que puede ser opcional, o sea, nada más que te lo derrotaron, lo retiras y lo guardas en la caja y punto, ¿no? Pero pues le agrega la ambientación de lo que es el juego. Y cabe mencionar de que esto solo es el tablero, porque aparte tienes que estar teniendo esto a la vista, ya que en este sentido tú estarías colocando lo que es el tablero con el que tú estarías jugando como jugador. Tendrás tu líder y aparte tus seguidores, y los seguidores pues puedes tener hasta que se acabe, ¿no? Sí, es un juego que necesita una mesa bastante amplia, o literal se van al suelo, ¿no?, para jugar. En cada una de estas ubicaciones pues puedes encontrar medicina, y pues solamente hay una imagen representativa que es repetitiva en cada una de las ubicaciones, y en la parte de abajo es donde está diciéndote la ubicación en la que se encuentra. Es un juego de saberlo jugar, la verdad, bastante, bastante, pero bastante estratégico. Pues bueno, es un juego que en su temática, el juego brilla. En su temática está muy bien, bien diseñado.
todas las cartas, todos los tableros, todas las ubicaciones, todas las cartas. O sea, me podría estar quizás 2 horas estar mostrando carta por carta, carta por carta, carta por carta. Pero como algunas sí son medio repetitivas y aparte es mucho texto, entonces es parte, de, digamos, como de la experiencia, ¿no? Este juego lo que te vende es una experiencia. Es un juego que también, que en complejidad, la verdad, no es para jugadores casuales. Es un juego que va enfocado a jugadores que ya llevan meses o que realmente les interesa ese estilo de juego o este estilo de temáticas. Quiero jugar Dead of Winter, lo vamos a jugar, y son 3 personas que estén comprometidas con el juego, que estén comprometidas con los roles, que estén comprometidas con estar lidiando con, la verdad, pues bastante frustración, porque es más probable que el juego te sabotee tus jugadas a que entre los personajes, entre los jugadores, te estén ayudando como tal. Muy bien, y pues bueno, con esto concluimos lo que es un unboxing, la verdad, un bastante rápido para lo que es todo este juego. Creo que como especial para una temática, jugarlo de noche, preferible no jugarlo con copas encima, ya que aunque estés jugando el modo sencillo, aunque empieces a aprender a jugar, es muy probable que pierdas. Si estás jugando el modo difícil, también es muy probable que pierdas. Si ya estás teniendo como más o menos a entender la dinámica de cómo se juega, qué debes de estar haciendo primero y así, y si tienes la buena suerte de que no te aniquile el dado, entonces existe la posibilidad de que si ganes, porque la verdad, aún así puedes estar haciendo las cosas bien, pero si el dado te sale el diente, o sea, pues pierdes y arruinas la moral de la mayoría de los jugadores. Entonces, y como tip, hay un video, vamos a dejar yo el enlace en la caja de descripción, de lo que es, digamos, son como 2 horas de audio, de ambientación, que pues la verdad ayuda a darle un plus mientras estés jugando. Entonces, eso sí lo considero que pues vale la pena. Y pues bueno, eso sería todo. Y pues nos vemos en un próximo turno terrorífico.